Hola a todos. En este tutorial vamos a intentar hacer un láser que tenga la suficiente potencia como para que queme. Los materiales que vamos a utilizar son unos cuantos componentes electrónicos, son muy fáciles de localizar y muy baratos, y una pila de 9 voltios más o menos. Luego un puntero láser de estos que venden en los chinos, que vale unos 50 o 2 euros. Esto para lo único que nos va a servir es para desarmarlo y sacar esta piecita que tiene en la parte de adelante, que es una lente para hacer converger el láser. Y luego por último, un diodo láser. Yo lo he sacado de este grabador de DVDs. Cuando abrís uno, veréis que tiene una zona, aquí donde tiene una lente y demás. Bueno, pues aquí a un ladito es donde tiene este diodo. Los pasos que vamos a seguir son muy sencillos. Primero, desarmaremos el DVD hasta que nos quedemos con esta parte de donde vamos a extraer el diodo láser. Otra parte será desarmar el puntero para extraer la lente, donde luego vamos a meter el diodo que hemos sacado del grabador de DVDs. Y ya veremos luego al encenderlo que tiene aquí para juntar o separar la lente y hacer el rayo más fino o más gordo. Y luego, por último, hacer el montaje electrónico. Este es el pequeño circuito electrónico que nos va a permitir alimentar el diodo láser. Como veis, el montaje es muy sencillo, solamente tiene dos resistencias, un regulador de tensión, un condensador electrolítico, la pila y el diodo láser, claro. Yo lo he montado sobre una placa de estas con agujeritos para no tener que hacer soldaduras. Ahí está el láser. Y vemos que se puede regular la intensidad. Es muy sencillo de hacer. Ahora ya solo nos queda probarlo.